Desde que nació la academia, una de las primeras cosas que decíamos es que teníamos que reconocer a la gente que llevaba tantos años en esto y hacerlo en vida. Después ya no sirve para nada. Y estos actos ya empezamos el año pasado en la Diputación Provincial de Zaragoza, que es a nivel de Aragón, que volveremos a repetir en el Ayuntamiento de Zaragoza este año, el 28 de enero, que es el Día del Maestro, y por eso elegimos ese día, pero al abrir la sede en Andorra, creíamos que había que hacerlo solamente para los andorranos. Pues siento una emoción muy grande, por supuesto que grandísima, que yo esto no me lo esperaba, al cabo de tantos años, ir cantando por ahí, y ahora que te lo reconozcan así, no me lo creía. Pues lo veo muy bien, porque yo llevo muchos años ya, Fuimos a Viena 10 días, 4 de viaje, o sea, 6 de viaje y 4 allí. Y hemos recorrido, yo con la jota a nivel de perros, pero me ha gustado mucho desde pequeño voy a cantar las jotas. No habrá ninguno que, si me puede igualar, pero más no. Bueno, pues para mí ha significado mucho, Bailo desde los 14 años hasta que me quedé en estado porque me iban muy mal los embarazos y ya no podía. Pero conocí a mi marido bailando. Tengo una hija que baila, otra que toca la bandurria, o sea que fíjate. Pues bien, después de tantos años viajando por ahí, bailando la jota, que nos costaba dinero muchas veces, muchas vacaciones, entre la jota y las olivas nos quedamos sin vacaciones. Porque, y bien, una noticia buena que, oye, todo lo que sea reconocido, pues bien encantado. Pues no sé, empezar a bailar la jota y estoy muy contenta porque allí conocí a mi marido. Fue novio 8 años y luego llevo 48 años casada, felizmente, aunque me ha venido muy bien el ir a la jota. Desde unos 16 años que empecé, pues hasta que ya me jubilé, cuando ya era un poco más mayor, dimos paso a la juventud. Empecé a tocar guitarra en Salesianos, con el padre Javier, era director. Desde aquí nos daba música e instrumentos, honradamente que creo que no lo merezco. Sin esperarlo, con alegría, un reconocimiento que no esperábamos nadie. Y en fin, pero muy, muy bien, 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 bien. Bueno, he dedicado a la jota, empecé con los 16 años y me marché, que tenía 40 y pico ya, y sigo, bueno, que no me jubilé porque sigo con la jota todavía. Pero estoy muy contento porque esto la jota se lo merece. Esto la jota, y es un premio a la constancia, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, aunque yo creo que yo me lo he pasado muy bien y hemos vivido mucho por ahí con la jota y hecho jotas nuevas y llevando Andorra por delante, la Virgen del Pilar y sobre todo nuestro Salma Carió. Hay gente que a lo mejor se han olvidado porque eso es difícil controlar a todo, pero bien, bien, muy bien. Lo que pasa es que claro, uno ya es muy mayor y ya no, pero bien, bien, está bien. Yo bandurria, tocador. Lo que pasa es que me han puesto cantador, en la propaganda me han puesto cantador y de cantador nada, yo tocador de bandurria. Pero ya hace desde los 20 años por ahí ya tocando siempre. Yo pienso que es mucho más grande el honor que el mérito. Es decir, es mérito de todo el pueblo de Andorra que siempre ha apostado por la jota. Nosotros solo hemos sido obreros precisamente del pueblo. Pero muy bien, me encanta. Era un crío, tenía 17 años cuando empezamos el grupo. Hasta los que tengo ahora, pues una alegría y un reconocimiento a lo que hemos hecho durante muchos años. Sí, porque así nos reunimos todos y se nos conoce la cara, ves, jotera, jotera. Se nos conoce la cara de joteros. Yo me queda ahora el más viejo. ¿Ah? Sí, el más veterano. Se ha muerto Liranzo, pues ahora me he quedado yo de padre. Estos joteros, sí. Ahora nos reuniremos ya, empezaremos la dinamización, fechas, etcétera. Todo lo que necesiten de nosotros lo van a tener. Y es empezar a dinamizar lo que estamos haciendo en los diferentes pueblos también con la candidatura de la Jota Aragonesa como bien inmaterial de la humanidad.